El cariño es el mismo y los invito a los televidentes que estén siempre atentos al informativo 7:30, porque es un informativo de nuestra región. Yo sigo siendo excesivamente caleño, excesivamente vallecaucano, y me gusta mucho lo que se produce en nuestra región. Y a través de este tipo de informativos tenemos que volver a alcanzar el liderazgo que se requiere de una ciudad y un departamento que siempre fue importante en nuestro país y en Latinoamérica.